וברכה. אחים יקרים, שלום וברכה, אחים אהובים. Paz y bendición, hermanos queridos, paz y bendición, hermanos amados. Mitzat Shel HaMashiach Yeshua, de parte del Mesías Yeshua. Mashiach Ben Adam, Mashiach Ben David, Mashiach Ben Elohim, el Hijo del Hombre, el Hijo de David, el Hijo de Elohim. En la noche de ayer, se puede decir que la pasé en vela, casi hasta la mañana, y yo le clamaba a vino a nuestro Padre: déjame dormir un rato, descansar un rato. Pero había un fuego y una ansiedad en mi corazón de tener que hablar de Mashiach, de tener que hablar de Yeshua. Pero hay veces el fuego es más fuerte que el entendimiento de saber qué hablar de él. Y por eso esta mañana estuve buscando el rostro del Padre y pidiéndole que me diera algo para compartir con ustedes, mis ajim, mis hermanos. Algo para compartir. Estuve diciéndole a Yeshua: Yeshua, solamente tú, a través del Espíritu del Padre, a través del Ruach Elohim, me puedes respaldar en las palabras que yo tenga que hablar, para rearguirles, convencerles, llevarles al Padre, para que sea el Padre el que les revele quién eres tú. Y siento en mi corazón, de parte del Padre, compartir algo muy personal con ustedes. Algo que hasta el momento había pensado que era muy personal. Pero que me he dado cuenta que el Padre me lo dio porque les pertenece a ustedes. Porque es para ustedes.
es para su pueblo acá en Israel y fuera de Israel. Primeramente, me está permitiendo compartirlo con su pueblo de habla hispana. Y muy pronto me permitirá compartirlo con su pueblo de habla hebrea. Nos estamos preparando para eso. Estuve toda la mañana diciéndole: Yeshua, ¿qué quieres que les diga? ¿Qué quieres que les hable? Dímelo tú, tú eres el Mesías. Padre, ¿qué quieres que hable de tu hijo? Tú sabes que estoy aquí para servirte. Tú sabes que soy tu esclavo. Soy tu siervo. Y estoy para lo que tú digas, pero por favor, muéstrame. ¿Qué debo hablarles? Estuve toda la mañana inquieto, repasando entre cada una de las palabras que quedaron escritas de Mashiach. Y quisiera decirlas todas. Quisiera decirlas todas, quisiera no callar. Pero algo específico debes tener para las almas que, igual que la mía, están hambrientas y sedientas de tu palabra. De tu palabra a través de boca de Mashiach, de tu Mesías, de tu ungido, Yeshua. Y mientras que contendía un poco en mi carne con mi Creador, opté por la opción de buscar algo instrumental para alabarle. Y empecé a buscar su rostro y le dije: no puedo decir palabras vanas. No puedo simplemente hacer un video por cumplir con subir un video. Debe ser algo más allá de eso. En este momento tengo el tiempo, Abba. Y no quiero salir con palabras mías delante de ellos. Porque sé que ellos no necesitan mis palabras. Ellos necesitan tus palabras. Ellos necesitan las palabras que tú pusiste en la boca de tu ungido, el Mesías. Porque ese es mi propósito. Ese es el propósito de mi vida. Ese es el propósito de mi existir. Si tan solo el que escuchara y entendiera el propósito de mi mensaje, el propósito de que se haya abierto este canal, el propósito de que tú me permitas hacer estos videos, entendería. Y entonces empecé a entender algo. Que es el tiempo de que conozcas un poco más de por qué este judío cree en Yeshua como el Mesías. Del por qué. Un judío puede llegar a amar de tal forma a Yeshua, el Mesías, al punto de no importarle dar su vida por el testimonio de Mashiach. Y
Y es por eso que tal vez es el momento de que, como algunas veces me han aconsejado, tú deberías dar tu testimonio, hacer un video contando cómo llegaste a creer en Yeshua. Y estoy aquí, Yeshua. Estoy aquí, Padre. Porque quiero contar lo que ustedes han hecho en mi vida. Porque quiero contar cómo tú me revelaste a tu Hijo, Abba. Y que este testimonio lo usen. Lo uses tú, Abba, para tocar el corazón de aquellos que todavía están dudando, para tocar el corazón de aquellos que tú desees tocar, y para defender tu testimonio, Yeshua, porque tú lo eres todo en mi vida, porque así lo quiso el Padre. No sé cuántos videos el Padre me guía a hacer. No es fácil dar a conocer mi testimonio, pero quiero hacerlo con un único propósito. Es darle todo el kavod a mi Creador. Es acercar las almas a su Torah. Y es acercar las almas a que busquen su presencia, su Shejina, para que de esa forma Él también tenga misericordia de esas almas. Y le revele quién es Yeshua. Como lo hizo en mi vida. Y les dé salvación y vida eterna. Ese será mi único propósito. Porque el testimonio que tengo de Mashiach Yeshua en mi vida y de lo que hizo el Abba para llevarme a conocerlo ha marcado mi existencia por la eternidad. Y estoy aquí delante de ustedes. Con mi corazón abierto y con mi alma entregada en las manos de mi Creador, pidiéndole que ponga las palabras en mi boca, que ponga cada una de las palabras en mi boca que debo hablar. Porque sé que hay muchas personas que, como yo lo estuve un día, estaba preguntándole a Él qué sentido tiene mi vida en este mundo. Y tenía muchas preguntas. Muchas preguntas. Y en lo profundo de mi desconocimiento sabía que tenía que existir un Elohim, un Creador, en alguna parte,
más allá de la religión. Porque yo era un judío laico totalmente. Un judío apartado de cualquier conocimiento de él. Lo único que había escuchado era que existía un Dios al cual debía obedecer. Y no hacerle daño a mi prójimo, si no quería yo que me hicieran daño. Y que debía descansar en lo posible los sábados. Esas eran las únicas enseñanzas que recibía de mi parte, de mi padre terrenal. Adicionalmente de escuchar, ¡ay de aquel que quiera destruir a Israel! Porque aquel será destruido. Y de escuchar constantemente de parte de mi abuela, que nunca se me olvidara, ¿quiénes éramos? Porque éramos diferentes a los demás. Quiero tomar un texto de las palabras de Mashiach. Que se encuentran en el libro de Matillajo. En el capítulo 16, en el Perek 16. En el Pasuk 13, Matillahu 16:13. Y vamos a leerlo. Voy a leerlo primero en hebreo. Yeshua el Gelilot Kisrin Asher le Filipos Baishal et Talmidav Lemor Maumrim Anashim Alai Mihu Benadam Mihu Benadam Vayanu Yesomrim Yohanan Amabdil, Beyesomrim Eliyahu, Bajerim Omrim Irmiyahu o Echad Min Hanevim, Bayomer Aleichem Beaten Matomro Alai, Miani, Bayam Shimon Ben Yonah. Vayomer, Ata hu Amashiach, Ben Elohim Chaim. Vayan Yeshua, Vayomer, Alai. Asreja, Asreja, Shimon, Bar Yonah, Lovasar Vadam, Gila Lechaze, Kiim, Avi. Asher Bashamay. Ahora lo comparto en español, dice: viniendo Yeshua a la región de Kisaria de Filipos,
preguntó a sus talmidín diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: Unos Yohanan, Amabdil, otros Eliahu, Elías, y otros Irmiyahu, Jeremías, o uno de los profetas. Y él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, hijo de Joná, dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Elohim viviente. Entonces le respondió Yeshua: Dichoso eres tú, Simón, hijo de Joná, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dichoso tú, Simón, hijo de Joná, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ashreja, ashreja, Simón bar Joná, lo basar badam gilaleja re. Que im abi asher bashamay. Gila lecha. Gila lecha. Es la palabra en pasado para cuando te es revelado algo, Gilá, y le fue revelado, le fue revelado. Hay algunos que creen en Yeshua porque se han convencido de él. Hay unos que creen en Yeshua porque han adquirido una convicción fuerte que él es el Mesías. Pero hay otros que adicionalmente a esta convicción hemos tenido experiencias sobrenaturales muy fuertes que nos ha marcado de parte del Padre una revelación que nunca podremos negar. Y uno de esos casos es el mío. No quiero hablar sobre mí, no quiero predicar sobre mí. Quiero hablar sobre cómo el Padre me revela a Yeshua como su hijo. Thank you.
No es fácil contarlo, pero ya estamos acá. Lo conocí a él en tiempos difíciles de mi juventud, en momentos en los cuales no tenía ninguna ilusión de vida por las circunstancias que estaba viviendo. No voy a ahondar en qué circunstancias. Voy a decirte que se despertó en mí un deseo muy grande de conocer a mi Creador. Lo único que yo tenía delante mío era un mundo sin posibilidades, un mundo de maldad. Siempre había sentido yo la asgajape a ti del Padre. Siempre había sentido que alguien me supervisaba desde los cielos. Siempre había sentido que alguien me acompañaba en todo momento. Y siempre me había dado cuenta que había alguien que me sacaba y me protegía de grandes peligros en los cuales en mi adolescencia fueron muy comunes. Llegué a una decepción tal de las cosas del mundo, por los problemas y circunstancias que rodeaban a mi familia y que me rodeaban a mí personalmente, que se despertó un vacío muy grande en mi corazón. Un vacío que tal vez muchos de ustedes están sintiendo, o han sentido en algún momento, o se identifican cuando cuento este testimonio, y también fue el instrumento que usó el Eterno para acercarlos a Él y a su Mesías. Esto me llevó a pensar en tomar una decisión radical. Radical, pero mediática. Radical, pero que me asegurara que yo iba a poder conocer a ese gran ser majestuoso que muchas veces sentía que me protegía, que muchas veces sentía que me corregía, que siempre sabía que él estaba supervisando mi vida, pero que yo me preguntaba, ¿dónde está? ¿Y por qué no hace algo en este mundo de caos y de dolor que estaba empezando a afectar y estaba afectando fuertemente mi vida y mi entorno, mi familia? Y fue cuando pensé en una solución errada, totalmente errada, pero para que para mi conocimiento de ese entonces era la salida más fácil. Y fue cuando dije, es muy sencillo. De donde provengo yo, estás tú. Tú eres el creador. Y estoy encarcelado en este mundo. No tengo ningún sueño ni nada que me retenga a este mundo del sufrimiento, porque mi vida hasta ese momento había sido una vida rodeada de sufrimiento, y yo no quería más de ese sufrimiento. Yo quería conocerle a él. Sabía de alguna forma que existía. Es increíble, y tú te preguntarás cómo muchas veces un judío o alguien de familia judía puede llegar a tal desconocimiento de quién es Elohim. Pero es más común de lo que tú te puedes imaginar.
más cuando es una familia laica, se llega a un desconocimiento casi total. Pero el Eterno tenía un propósito. Pero tenía que pasar por un momento crítico en mi existencia. En este momento, sin tener conocimiento del Eterno y de sus cosas, pensé en una salida segura para poderle conocer a Él. Y yo recuerdo que, desilusionado de todo lo que me rodeaba, entré en una gran depresión donde lo único que deseaba era conocerle, y yo le hablaba y le decía: te quiero conocer, Padre, te quiero conocer, ¿dónde estás? No importa lo que me esté rodeando, no importa los sufrimientos que me estén rodeando, yo sé que existes porque yo te he sentido muchas veces en mi vida. Y en algún lado debes estar escondido, sé, porque lo siento, porque siento que tu presencia me persigue, porque siento que tu presencia se esconde en los rincones cuando voy pasando. Volteo a mirar atrás y aunque no te veo, sé que ahí estás supervisando lo bueno y lo malo que hago. Porque así lo sentí siempre en mi vida, aunque no lo entendía. Y dije: no voy a permitir que tú te me sigas escondiendo. No voy a permitir que te me sigas escondiendo. Te voy a buscar y sé cómo te voy a buscar. Y en mi desconocimiento y en mi oscuridad, pensé en la decisión del suicidio. De desconectarme de este sistema de cosas físicas que no permiten que la Shejiná del Padre sea revelada de una forma directa a nuestras vidas. Y fue cuando empecé a anhelar partir de este mundo con un solo propósito, y le dije: te quiero conocer y te voy a conocer, Padre. Voy a conocer a mi Creador y de paso voy a dejar de sufrir. Voy a liberarme del sufrimiento que era algo constante y cotidiano en mi vida. Estoy hablando de una edad de 21 años. Estoy hablando de haber pasado por una adolescencia crítica, de conflicto. Un chico rebelde sin causa. Un chico que por los problemas que vivía en su hogar, se desahogaba en las calles. Un chico que indirectamente buscaba el peligro, porque le rondaba la idea de la muerte como solución para su doble conflicto de dejar de sufrir y su anhelo de conocer a su Creador. Y así fue como, después de 6 meses de entrar en una fuerte depresión, este joven llegó a ese momento crítico, que no vale la pena ahondar, pero intentó partir. Intentó cegar su vida para poder partir rumbo a ese viaje tan esperado, rumbo a ese propósito tan anhelado, conocer a su Creador, porque eso era lo que me impulsaba, conocerlo a Él, conocer a ese Elohim de amor.
a ese Elohim de paz tan diferente a lo que yo sentía y experimentaba en ese entonces, a mi alrededor, en mi vida. No tenía sentido seguir viviendo. Pero Él permitió algo sobrenatural en ese momento. Y es que lo que intenté para partir de este mundo a través de la muerte y llegar a su presencia de una manera sobrenatural no funcionó. No funcionó. Y sin ahondar, me llevó a la sala de urgencias de un hospital de la ciudad donde vivíamos en ese entonces. Y contrariamente, empezó en mi vida un caos total, porque empecé a escuchar una voz que me acusaba, que me decía: lo que acabas de hacer es el pecado más grande que un ser humano puede intentar hacer contra su creador. Y nunca, nunca, nunca podrás conocer a tu Dios. Y nunca, nunca podrás llegar a Él, porque has pecado contra Él. Ahora entiendo que era la voz de Satán, a través del Atseagá, que me hablaba. Y lo escuchaba como audiblemente. Pero gracias al Eterno, gracias al Eterno, en esos 6 meses anteriores de depresión, en los cuales dejé la universidad, en los cuales no salí de mi habitación por 6 meses seguidos, anhelando y deseando solamente partir de este mundo, el Eterno usó una persona. Usó una persona especial para que me visitara varias veces. A mí ya me habían hablado del Mesías Yeshua. Y ya había asistido a algunos lugares. Pero había asistido única y exclusivamente para buscar un auxilio pasajero, para buscar alguien que apagara los incendios que había en mi vida, pero no con una sinceridad de corazón de desear conocer a ese personaje que se decía llamar el Hijo del Dios viviente. Ya el Eterno había llamado a mis padres años atrás, cuando yo tenía unos 4 o 5 años. Los había llamado, porque tengo el recuerdo en mi mente, en mi memoria, de una vez que fuimos a una reunión. Nos presentaron una película y en esta reunión hablaban sobre Yeshua, el Mesías. Lógicamente, eran personas de la doctrina tradicional, cristianos. Como esta persona que me habló. Pero ella hizo algo, ella me habló de Yeshua a través de los salmos, a través de Tehilim. Y es increíble cómo en estos momentos de angustia, cuando aquel viaje decisivo hacia mi anhelo más grande fue frustrado. ¿Y de qué forma? Pero vinieron a mi mente aquellas palabras que me decía esta persona.
¿Y fue cuando allí? En el lugar más terrorífico para mí en ese momento. En ese lugar que siempre voy a recordar. Un cuarto frío de un hospital. Un cuarto frío de un hospital en la sección de psiquiatría, porque a las personas, a los jóvenes que se intentan suicidar, luego de que los estabilizan en urgencias, los llevan a la sección de psiquiatría. Es una sección donde está cerrada para que no huyan y les hacen seguimiento psiquiátrico. Fue allí cuando me desperté, que me vi rodeado de un mundo que yo no deseaba, pensando que no iba a salir de este lugar. Y fue allí donde me puse de rodillas, como pude. Me levanté, me incorporé de mi cama. Todo lo que veía a mi alrededor era terrible. Y como a las 2 de la mañana, sin que nadie me viera, porque no había nadie en ese momento, me puse de rodillas. Y no bastando, me postré. Con solo una bata de hospital que me cubría el cuerpo. Rostro a tierra. Y clamé a mi creador. Clamé a mi creador. Como todo judío en su momento de aflicción clama a su creador, así sea el judío más alejado de la Torá. Y le dije: Elohim, Elohim, Dios, Dios. Ayúdame. Y en ese momento de confusión venían a mi mente todas aquellas cosas que esta persona a través de Teilín me hablaba de ese tal Mesías, Hijo de Dios. Fue cuando me dirigí a él. Me dirigí a Yeshua y le dije: Si tú de veras eres el Hijo de Dios, si tú de veras, como
como esos cristianos dicen, eres el Mesías. Ayúdame. Ayúdame y sácame de este lugar. Ayúdame y sácame de este lugar. No quiero quedar acá. Recuerdo mucho que le dije, Dios, soy muy joven y siento que no he hecho nada en la vida. Dame una segunda oportunidad. Dame una segunda oportunidad. Demuéstrame, Yeshua, que tú eres el Hijo de Dios. Y con lágrimas en mis ojos, y casi que gritando, le clamaba y le decía, Yeshua, si tú eres el Hijo de Dios, demuéstramelo y sácame de acá. Sácame de acá. Padre, le dije, si Yeshua de veras es el Mesías, tu Hijo, muéstramelo. Y dame una segunda oportunidad. Dame una segunda oportunidad y sácame de este lugar. Sácame de este lugar. Y así fue. Como tenía que yo permanecer, no recuerdo, algo así como un mes, dos, tres meses recluido en ese hospital, hasta cuando confirmaran totalmente que cualquier deseo de suicidio ya había salido de mi mente y no atentaría contra mi vida. Pero yo le dije, sácame. Dame una segunda oportunidad. Y recuerdo que algo también que le dije, enderezaré mi vida y tomaré por el camino correcto. Y tratando de buscar algo con que cerrar más fuertemente, le dije, y lo dejaré todo por servirte. Pero solamente, Yeshua, demuéstrame que eres el Hijo de Dios. Padre, muéstrame que ese que llaman tu Hijo, el Mesías, a ese que llaman Yeshua, es tu Hijo. Y fue que en vez de un mes, dos o tres meses, a los 11 días yo estaba fuera. A los 11 días, el Padre me había sacado de allí y me estaba dando una segunda oportunidad. Desde ese entonces entró en mí un fuerte deseo por conocer de Él.
dentro de mí un fuerte deseo de conocerle, pero sin embargo, pasaron algo así como 15 días, sin recordar la promesa que yo le había hecho. Y fue cuando recibí una llamada telefónica de alguien. De alguien que hacía mucho tiempo no nos habíamos comunicado. Me preguntó por mi salud, me preguntó cómo seguía. Y me dijo, ¿puedo ir a visitarte? Y yo le dije, bueno, puedes venir a visitarme. Y le dije, bueno, ven mañana. Y la persona me dijo, no, mañana no puedo. No puedo porque tengo que ir a un lugar donde estoy yendo porque he conocido del Mesías Yeshua. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Cómo? Vuélveme a repetir. La persona me dijo, bueno, no te burles. Era una amistad de esas amistades que uno tiene cuando anda en las cosas del mundo. Por eso entiendo que a esa persona se le dificultó creer que yo lo tomaba en serio. Me dijo, mira, de verdad, no quiero que te burles. He comenzado una nueva vida y en esa nueva vida las cosas son diferentes. Y le dije, no, no, no me estoy burlando. Yo quiero conocer también esa nueva vida. Es más, yo hice un compromiso con él. Porque otro compromiso que hice en ese momento, que olvidé comentarles, le dije, Yeshua, si tú me demuestras que eres el Hijo de Dios, yo te voy a buscar. Yo te voy a buscar donde sea que te encuentres. Donde sea que te encuentres te voy a buscar y te voy a seguir. Pero demuéstrame que eres el Hijo de Dios. Demuéstramelo. Y fue cuando me acordé de mi promesa. Y fue cuando el Padre me reclamó mi promesa. Me sacó del hospital a los 11 días y pasado más o menos 8 o 15 días cuando me revitalicé. Me reclamó esa promesa, ese pacto, ese compromiso que yo he hecho con mi boca. Así que quieres conocer a mi Hijo. Así que le buscarás donde sea que se encuentre. Así que irás a buscarle donde él te diga. Y estaba decidido, amigos. Porque recuerdo que aún a un conocido, una persona conocida del lugar donde yo vivía, que pertenecía a la religión católica, me parecía una persona formal. Le pregunté y le dije, saca una cita con el cura, porque yo quiero hablar con él. Y me dijo, ¿por qué? Y le dije, porque si es necesario yo me vuelvo cura, le dije. Si es necesario yo estudio para sacerdote, pero yo quiero conocer sobre Yeshua, porque sé que él es real, porque me ha hecho un milagro en mi vida. Esta persona no entendía a qué me refería yo.
y estaba decidido a buscarlo donde fuera, en la religión que fuera, si fuera fuera del judaísmo, lo iba a buscar allí, sin entender que lo más interesante de todo era que él me iba a llevar de nuevo a las cosas de mi pueblo, a la Torá del Padre. Pero yo no conocía muchas cosas. Y fue cuando esta persona me dijo: no te burles de mí, es en serio. Y yo le dije: también es en serio, porque mi decisión y mi compromiso, el pacto que hice, es en serio. Y yo quiero que me lleves. Y no me quería llevar. Y le dije: ¿me llevas o me llevas? Me enojé un poco. Y la persona, más adelante hablamos, y esa persona me dijo: yo no creía que tú me fueras a cumplir la cita. Pero gracias al Padre por esa cita. Gracias al Padre porque esa persona me cumplió esa cita y nos encontramos. Recuerdo tanto ese lugar. Mi corazón latía. Yo quería que me hablaran de ese tal Yeshua. Gracias, Yeshua. Gracias, Padre. Por esa persona por la cual levanto tefilá y te pido que la guardes donde se encuentre. Igualmente a la persona que me hablaba a través de los teilim. Esas dos personas que usaste para darme testimonio de que tú, Yeshua, eras el Hijo del Dios viviente. Y gracias a ti, Padre, porque así como a Shimón ben Yonah le revelaste a tu Hijo, también lo hiciste conmigo por tu misericordia. Y te pido que bendigas a esas personas donde se encuentren y las atraigas a tu Hijo más y más. Yo me acuerdo que ese día me levanté aún un poco débil, tanto espiritualmente como físicamente, y yo sentía que tenía una cita divina, que algo iba a pasar en mi vida. Y lo más hermoso, y también oro por esas personas, porque fueron un lugar, porque fue en un lugar donde le conocí a él, un lugar pequeño, pero un lugar muy especial. En un lugar de personas sencillas y humildes. Un lugar familiar. Recuerdo que cuando llegué habrían unas 15 personas, 20 por mucho. No creo que llegaran las 20. Perdón, no creo que llegaran las 20. Eran personas hermosas y estaban cantando canciones lindas que yo nunca había escuchado. Y sentí que allí me estaba esperando algo. Me estaba esperando algo. Una revelación de los cielos que yo no sabía que estaba preparada para mi vida. Y que una revelación para mi vida y que está preparada también para tu vida. Para ti que estás escuchando esto. Y si tú eres judío, déjame decirte algo. El Eterno, si tú dispones tu corazón y te invito a que lo retes, porque el Shaddai es un Elohim de retos, y él aceptará tu reto. Te invito a que lo retes y hagas como hice yo, y le digas: si ese tal Yeshua, el Mesías, si ese tal Yeshua que se hace decir tu Hijo, que se hace decir el Mesías de Israel, en verdad es tu Mesías, revélamelo, Padre. Y yo lo seguiré. Y te puedo asegurar que Él lo hará.
y el Padre te mostrará su amor y su misericordia a través de su ungido. Y te será imposible ser el mismo porque tu vida será transformada. Y Él será instrumento en manos del Padre para llevarte a buscar su Santa Torah y a buscar su Shejinah, porque Él te mostrará la Shejinah del Padre. Él te mostrará la presencia del Padre, porque la plenitud de la Shejinah del Padre habita sobre Él, sobre su ungido. Por eso ese es su nombre, su ungido, porque toda la presencia del Padre y la plenitud de su Ruaj están sobre este Ben Adam llamado Yeshua. Primicias del Padre, primogénito y unigento, llamado aún desde antes de la creación del mundo, principio de la creación del Todopoderoso, principio y fin de todas las cosas, para quien todo fue hecho, el único con conocimiento de preexistencia, el Mesías Yeshua, con quien ese día tuve una cita para conocer personas que creían en Él, en un lugar precioso, maravilloso, porque era un lugar donde unos ancianos de un amor excepcional. Como testimonio, en ese lugar hicieron tevilá varios Yehudim fuera de mí. Tenían uno de los hijos mayores, que la persona que dirigía este lugar ya partió para el lugar donde el Eterno le tiene preparado. Y doy gracias al Eterno por él, porque él sentó las bases que han dirigido mi vida. Y le doy tantas gracias al Eterno por su vida, porque gracias a esas enseñanzas, cuando él me decía, mira, me llamaba cariñosamente, me decía, porque yo era un joven muy rebelde, y testarudo, muy rebelde y muy testarudo, pero con un deseo muy grande de hacer realidad mi sueño de conocer a mi Elohim. Y ahora me había metido en una aventura mucho más grande, y sin darme cuenta a qué horas. Y era que había hecho un compromiso con mis palabras. Un compromiso con mi Creador, nada más y nada menos. Y lo había retado. Y sin ser poco, reté también a su Hijo, en quien reposa toda su gloria y su magnificencia. Reté a su ungido. No sabía en lo que me había metido. Recuerdo mucho las enseñanzas de este anciano que siempre me decía, nunca confíes en el hombre, pon tu mirada solamente en tu Elohim,
porque los que nos paramos en un púlpito, seres humanos somos. Y nunca aceptes una enseñanza a ciegas. Llega a tu casa, abre la palabra de Dios y revisa que lo que te enseñan esté escrito allí, porque la verdad solamente está en las palabras de Elohim y en las palabras de su Mesías. Solamente síguele a Él, porque Él es el único, Él es el Mesías y Él te llevará al Padre. Porque Él no busca su gloria, sino la gloria de su Padre. Porque Él no busca que le sigan, sino que se vuelvan a su Padre. Y recuerda, todos los seres humanos, todos, sin excepción, aún yo, aún tú, aún cualquiera, somos falibles, pero lo único infalible es Dios. Es Elohim y su Mesías. Fue así como en ese lugar tuve una cita divina para con mis labios invitar a ese tal Yeshua que se revelara mi vida. Fue así como en esa cita me encontré con aquella persona que nunca olvidaré. Mi corazón latía fuertemente. Recuerdo que no llegaba y yo estaba impaciente. Esta persona cuando llegó a la cita me dijo: la verdad yo pensé que tú no ibas a venir, pensé que no hablabas en serio y que me estabas tomando el pelo cuando me dijiste que querías que te llevara a ese lugar a conocer de lo que me hablaban allí. Pero esta persona no sabía que estaba siendo utilizada como un instrumento para hacer retornar a un Yehudi a la fe en el Mesías de Israel. Y sé que el Eterno siempre le guardará y le bendecirá por esa obra que hizo en mi vida. Así como sé que bendecirá a cada uno de los que usó para enseñarme las primeras cosas que conocí sobre mi amado Yeshua, mi amado Rabí, mi amado Adón. Y fue en ese lugar donde tal vez por eso escogí esta clase de música para dar mi testimonio,
aunque para algunos parezca extraño, que unos digan, bueno, no es muy judía que digamos. A nosotros como judíos, y es un común, poco nos interesa eso. Nos interesa es buscar su presencia. Nos enamoramos de su presencia. Cuando la probamos, no deseamos salir de ella. Me gustaría conocer más música para buscar la presencia del Eterno, propia judía de nuestra tierra. Pero no es fácil encontrarla. No toco un instrumento con profesionalidad. Y es lo que me recuerda esos viejos tiempos. Y tal vez por eso el Padre me permitió ponerla como fondo para dar mi testimonio. Fue una experiencia inolvidable que le invito a todos aquellos hermanos Yehudim que de pronto estén escuchando esto, que se den esa oportunidad. Esa oportunidad de conocer quién es Yeshua. Y comenzó allí una nueva vida para mí, pero no una nueva vida fácil. Recuerdo que alguien muy, muy lindo, un joven, hijo del anciano que dirigía este lugar, se me acercó y se presentó. Y me dijo: me han hablado de ti y me han dicho que deseas conocer a Yeshua. Y estoy aquí para invitarte a que con tus propias bocas lo invites a que se presente a tu vida. Y así lo hice. Fue tan hermoso. Él me guió en unas palabras y me dijo: tú no sabes lo que está sucediendo en este momento hoy en tu vida, pero está sucediendo un milagro que más adelante lo entenderás y nunca en tu vida lo olvidarás. Y hoy, después de muchos años, creo que más de 20 años, veo que ha sido así. Fue mi empezar con Mashiach. Cada judío tiene una historia diferente, pero casi siempre está matizada con experiencias sobrenaturales. No sé por qué, tal vez por nuestra dureza de cerviz. Porque déjenme decirle algo: no soy de las personas que cree fácilmente. No soy de las personas que come entero. No soy de las personas que creen a todo lo que se le dice. Quise comprobar, pero fue mi empezar a caminar con él. Y bueno, ¿a qué quiero ir con este testimonio? Que si les contara cada parte sería muy largo. Luego, aproximadamente de unos 6 meses de estar caminando con él, luego de haber hecho esta tefilá, esta oración, y haber
experimentado un shalom en mi corazón como nunca antes. Y de pasar horas y horas leyendo las Besorot Tovot y devorando cada enseñanza de Mashiach. Fui probado fuertemente. Fuertemente. Muy, muy fuertemente durante 7 años. Vino sobre mí una enfermedad. Una enfermedad neurocerebral incurable. Incurable. Que me llevó a conocer lo más profundo del sufrimiento. Que me llevó a estar 16 veces hospitalizado. Que me llevó a estar 2 veces en cuidados intensivos. Las contaba una a una. Que me llevó a consumir cualquier cantidad de medicamentos que tú ni te imaginas. Que me llevó a cuestionar lo que había sucedido en mi vida. Que me llevó a clamarle a Yeshua. Como vemos una parte, las Besorot Tovot, Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo le decía, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué desde que te conocí me regalaste una luna de miel de algo así como 6 meses? Pero luego de eso mi vida entró en picada. Fueron 7 años de agonía y de sufrimiento, dentro de los cuales puedo decirles, para resumir, conocí el infierno, el Geinón, pero también conocí el Gan Eden y la presencia del Padre, su Shejina. Una enfermedad incurable relacionada con la epilepsia. Que destruía mi vida. Mi padre me decía, es una maldición que te ha mandado el Eterno por haber negado tu fe y haberte ido en pos de seguir una fe extraña. Otras personas de mi familia me decían, eso es por causa de haberte metido en esa fe extraña. Y yo no entendía nada. No entendía nada de lo que estaban pasando en esos 7 años en mi vida. Fueron 7 años muy, muy duros. Donde me recuperaba un poco, pero volvía las recaídas, y donde siempre clamaba.